Son las 7 de la mañana y 3 minutos. Hoy vamos a tener en sección La Clave Política, así intermitentemente, debido a que tenemos candidatos al Consejo del Municipio Capital. Y hoy nuestro primer invitado es don Omar Colina, del Partido Conservador, con el número 9, carga la camiseta puesta. Don Omar Colina es muy conocido aquí en Arauca, también ha sido líder comunitario en el sector del área rural, que más adelante vamos a preguntarle sobre un contratico que hay por ahí, que don Omar ha estado muy pendiente. Pero la pregunta para iniciar, don Omar, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación, y lo más importante que siempre todo el mundo se pregunta, bueno, don Omar, usted después de, como dice, de ver correr tanta agua por debajo del puente, toma la decisión de aspirar al Consejo Municipal. Don Omar, buenos días. Sí, muy buenos días para todos, muy buenos, Carlos. Mire, en realidad, pues, uno mirando la problemática que ha tenido Arauca, pues desafortunadamente hemos estado en un trance bastante difícil en el municipio. Y yo he sido una persona que he trasegado en la política. Yo fui candidato a la asamblea y alcancé en Arauca más de 1,000 votos. Y mirando todo eso, veo que todavía puedo ayudar a direccionar con el alcalde la problemática de Arauca. Y en base a eso, pues tomé la decisión de participar como candidato al consejo. Bueno, don Omar, usted acaba de decir algo muy clave en el sentido de que los concejales deben de articular con el alcalde. Y esto es el gran problema que viene ya dos administraciones, que no se ve esa articulación. La administración del Benjamín Socadahuí, ahora la Edgar Tovar, que estuvieron divididos en el consejo. Y muchos se preguntan, bueno, llegan al consejo y no buscan como darle solución a las problemáticas que hay en el municipio de Arauco y sobre todo en las comunidades que ustedes representan. Don Omar, ¿cómo se va a hacer ese trabajo en el consejo el próximo año que usted llegue a esta corporación? Sí, mire, es que cuando no hay equipo, cuando no, las cosas no se direccionan para sacar adelante los proyectos, no necesariamente hay que aprobar todo lo que el alcalde dice, pero sí hay que concertar, hay que mirar qué le sirve a Arauca, porque es que no podemos entrar en una lucha durante los 4 años a no aprobar o aprobar lo que me conviene a mí, lo que no me conviene no lo apruebo. Entonces tenemos que hacer equipo. Mire, el mandatario y los concejales deben de tomar un rumbo por el bien de Arauca. Otra de las problemáticas que uno ve, don Omar, en Arauca, los concejales que llegan a estas corporaciones, es que no le ven ni gestión ante el gobernador, ante el gobierno departamental, ni a nivel nacional. Llegan los congresistas, llegan los senadores, los buscan a ustedes, como dice, los utilizan, ustedes hacen campaña, pero no se ve, como dice, bueno, mire, allá me ayudó X persona y tiene un proyecto, vamos a ayudarle para Arauca. Siendo usted concejal, se va a buscar gestionar por parte ante el gobierno departamental, porque es que no hay que esperar que solo el alcalde vaya y hable con el gobernador, porque ustedes pueden tener proyectos que beneficien a diferentes comunidades en el municipio de Arauca. Claro, totalmente cierto. Mire, es que a uno no le cabe en la cabeza que una persona que 15 corporados pasen 4 años y no saquen un proyecto siquiera a nivel nacional. Eso no importa del partido que sea. Yo creo que si nos unimos todos y todos estamos por un partido diferente, tenemos más fuerza en el Congreso para sacar adelante un proyecto. Desafortunadamente hay veces, porque uno es un partido, otro es el otro, no, tenemos que pelear por Arauca, tenemos que luchar por Arauca. Imposible que en 4 años los congresistas no nos vayan a ayudar a sacar un proyecto. Yo creo que se cuentan con los dedos de la mano y sobran muchos que un grupo de concejales haya traído un proyecto de nivel nacional al municipio de Arauca. El consejo prácticamente ha pasado, creo que en esta asamblea,
pasó un tiempito, pero no pasó mucho, pero vamos, en el Consejo de Arauca en este periodo sí pasó las conformaciones de grupos mayoría, minorías, y yo creo que esto genera de retrocede al departamento o al municipio de Arauca, don Omar. ¿Cómo se va a trabajar siendo usted concejal, y usted lo acaba de decir, no pensar tanto en un partido, sino en la parte social, en la parte de la comunidad que enfrenta todos los días la problemática? Sí, yo creo que esos grupos que se conforman a veces con minoría y mayoría son demasiado contraproducentes para el municipio. Cuando uno hace eso, y más que entran en confrontación con el alcalde, el daño se lo hacemos al pueblo. El único que paga es el pueblo. Si no salen obras, el pueblo sufre. Si no salen obras, no hay circulante de monetario en el pueblo. O sea, las obras aquí, en un 80% del circulante, son de las obras que se hacen a nivel municipal o departamental. Siempre que no hay obras, todo el pueblo sufre la parte económica, porque no hay circulante. Otra de las problemáticas que tienen algunos concejales, don Omar, es que no vigilan, no supervisan las obras que se están adelantando en diferentes partes del municipio, pero uno a veces dice, pues como no ve el TV llegar a algunos concejales, o como eso lo hizo el alcalde, yo no estoy con el alcalde, entonces ellos en ese momento no les interesa es que estas obras se cumplan, es para la comunidad y no en beneficio propio, ¿no, Omar? Claro, don Carlos, una de los principales de las principales cosas que tiene que hacer un concejal es coadministrar, o sea, vigilar todo lo que se haga en el municipio, todo lo que se contrate, si la administración está funcionando bien o está funcionando mal, si los contratos se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Mire, yo creo, uno mira aquí que sale una obra de pavimentar 2-3 cuadras y dura 3-5 años. Eso es inaudito, o sea, eso de pronto, yo no sé, tendremos que de pronto vetar a algunos contratistas, porque es que no es posible que para pavimentar 3-4 cuadras duremos 3-4 años. Entonces, por eso esas obras siempre quedan inconclusas, porque las plata después, lo que hoy vale 100 pesos, dentro de 2 años, 3 años, vale 300. Entonces, ahí vienen las malas obras. Y otra que se ve en los consejos, don Omar, es que en el sentido, citan a control político al secretario, un ejemplo, al secretario de infraestructura, pero a la vez van a tratar temas de inversión, obras en Arauca, pero a la vez los concejales no invitan, si una obra tiene tanto problema, no invitan al contratista o al representante legal, que si no quiere ir, pues hay que hacerlo ir, debido a que esa plata no es del bolsillo de ellos, no es que vendió un ganado o es que vendió una herencia y va a pavimentar la vía, sino que son platas del Estado, tienen que ir a rendir cuentas qué es lo que está pagando con esta obra. Luego, por un ejemplo, luego por la carrera 22, acá donde estamos nosotros, ya para un año, y fui a averiguar y resulta que el contrato estaba suspendido. Segundo, voy para el tema suyo, el tema de la Salla. Usted ha sido muy vigilante, usted estuvo en la socialización, yo lo vi allá, pero al parecer que esta obra se paralizó llegando al Consejo, porque yo creo que ya esta persona, este contratista, no alcanza a terminar esta obra este año. ¿Se le va a hacer seguimiento a todas estas obras, don Omar, para que el contratista cumpla y se beneficie la comunidad? Sí, mire, este es un contrato que ha tenido demasiados problemas. Inicialmente, pues, llegaron los recursos, los concejales llegaron, no aprobaron la incorporación al presupuesto, se paró casi un año, esa plata la regresaron en vía, hubo que hacer una tramitología grandísima para que volviera, volvió, se contrató, el alcalde no sociabilizó eso en el mes de abril, el plazo se venció, el contratista pidió un adicional de plazo, le dieron 3 meses a partir del 22 de agosto y tampoco se ha arrancado. Ahora parece que hay un modificatorio al contrato para angostar la vía y ampliarla un poco más, pero es que ya llevamos mucho tiempo con esa obra y en realidad ni por parte de la administración ni por parte del contratista nos han dado una definitiva, a pesar de que los hemos citado, que los hemos llamado, pero ahí estamos luchando. Lo importante es que tenemos que sacar esa vía adelante, y lo que les digo,
cada día los costos son mayores y entonces las obras por eso quedan con menos calidad. Don Omar, usted es una persona de campo. Como concejal, ¿qué proyecta para el campo, para sus colegas, amigos, ganaderos, campesinos, también cultivadores de plátano, de yuca, que han sido muy abandonados por las administraciones? Mire, yo he sido un convencido de que si nosotros no tenemos vía, no tenemos nada que hacer con el campo. Porque ¿qué hace usted con cultivar? A veces el ganado, que es lo más que se puede cargar por el barro, es difícil sacarlo hoy en día cuando no tenemos una vía. Yo soy un convencido de que si lo inicialmente para todo lo que tenemos nosotros en el campo son las vías. Mire, desafortunadamente una contratación dura entre 4 y 6 meses para hacer un mantenimiento a una vía. Si aquí no se consigue un banco de maquinaria para mantener habilitada esa vía, seguiremos con el problema eterno con eso. Nosotros no podemos esperar que un contratista le salga el contrato y cuando le sale estamos en invierno. Entonces se para ese contrato casi un año. O si se hace una obra, queda totalmente mala, no sirve para nada. Las vías aquí tienen que ser con un banco de maquinaria. Mire, nosotros en el sector de La Salla, Mategallina, la gente de La Salla tuvo una iniciativa de hacer una rifa porque esa vía estaba totalmente intransitable, no andaba uno más de 10 kilómetros por hora. Se hizo una rifita, se consiguieron 15 millones de pesos. Y con 15 millones de pesos se hizo un mantenimiento de la cañada Hormedillo al Broco. No salió hasta la vía porque ese pedazo ya estaba contratado por el que supuestamente van a pavimentar. Entonces, mire que la comunidad se está pellizcando, la comunidad está colaborando. Mire, nosotros en el sector rural, a nosotros nos dan una máquina, muchísimas veces colaboramos con el combustible, colaboramos con la comida para el personal. La gente no es apática a eso. Entonces, las cosas se pueden hacer con poquitos recursos. Don Omar, para finalizar, ¿tiene algún proyecto usted que beneficie a Arauca, que cuando usted llegue al consejo diga, voy a trabajar este proyecto, que cuando ya me recuerde la comunidad o la gente por este proyecto y no llegar, como dice allá, a esperar qué proyectos envía el alcalde? Mire, uno de los proyectos que yo siempre he tenido en mente y lo voy a trabajar es el alumbrado por medio de las plantas solares. Es inaudito que una línea que es tan costosa, con redes, a veces se traza una línea de 2-3 kilómetros para poner 3-4 bombillos en una finca. Entonces, mire que eso, mientras que una planta solar buena está costando 10, 15, bueno, que cueste 20 millones de pesos, entonces el beneficio va a ser grandísimo. Si usted para meter a una finca le vale 500 mil millones, ¿cuántas plantas no compra con eso? Y hay partes donde, muchas partes donde todavía no hay redes para instalación de alumbrado. Entonces, ese es un proyecto que yo tengo en mente y con el favor de Dios, con la llegada al consejo, lo voy a trabajar y lo voy a sacar adelante. Don Omar, el Partido Conservador, ¿a quién apoya la alcaldía de Arauca o a la gobernación? O si usted ya tiene candidato a la asamblea. Sí, mire, el Partido Conservador coavaló a la doctora Diana y al doctor Renzo del Partido Liberal, igualmente que lo hizo la U, sobre todo con Ediana, ¿no? Con el candidato a la gobernación, pues tienen más aliados, y entonces en este momento estamos con ellos. Ah, bueno. Don Omar, muchas gracias por aceptar la invitación, y más adelante, durante esta campaña, lo vamos a volver a tener por aquí para hablar más temas importantes que beneficien a la comunidad araucana como concejal de Arauca. Bueno, a la Lupa Araucana, muchas gracias, y verdad que le pido al pueblo araucano que me ayuden a sacar este proyecto adelante votando por Omar Colina con el número 9 por el Partido Conservador al Consejo de Arauca. Bueno, ahí estaba Omar Colina, candidato al Consejo del municipio de Arauca por el Partido Conservador. Lo pueden buscar en el tarjetón, el número 9 está en la lista del Consejo del municipio de Arauca por el Partido Conservador.